Manny. Hola. Ayer tuve que instalar Java porque no tenía mi ordenador Java. Estoy mirando porque no intentaba hacerlo de ayer, lo de. Sí. Lo de compilar. Sí. Y quería compilar, pero no encontré en Bin nada de Java, lo de Java C. Intenté buscarlo, pero no había. Tengo Java.exe, pero lo que es Java C no tengo. Lo único que tengo es Java CPL, pero no tengo más. Qué raro, porque en la versión 8 te descargaste tal cual, entonces es el JR, vale. Ahora os contaré hoy la diferencia entre los JR y los JDKs. Mira, mira, vete aquí, vale, es que solo tienes un JR. Ahora, sí. Ahora os lo cuento. Ahora os y para lo del DK, ¿cómo lo...? ¿Perdona? Para el DK, ¿cómo lo...? DK. Bueno, el J, en vez del JR, el otro. JDK. Sí, ¿cómo lo consigo? Nada, es que Java. Es Java, no era aquí un JDK. Sí. Ah, es un JDK. Sí. Vamos a buscar JDK en lugar de Java. Vale, lo voy a buscar. Os lo cuento ahora al principio de la clase, para que sepáis dónde buscarlo. Gracias. ¡Vamos! Intentando abrir Eclipse en los ordenadores, ¿vale? Ahora os digo lo que tenéis que instalar, si lo vais para instalarlo en vuestros equipos, ¿vale? En teoría en los ordenadores del aula está instalado Java, está instalado Eclipse, así que debería funcionar.
unos minutos nos ponemos con ello. Os digo que he subido ya las diapos un poco para que sepáis cómo funcionamos, como en esta asignatura aprendemos a programar o vamos a aprender a programar en Java y a seguir aprendiendo a programar en ese proceso que empecéis con Python. Ya vamos a dar mucha importancia al código y vamos a estar casi todos los días escribiendo código. Entonces las diapositivas es un poco el guión, que no siempre seguiré a rajatabla, ¿vale? A veces en alguna clase trabajaremos un poquito más los contenidos de las diapos, pero no siempre iré a las diapos. Quiero decir con esto que si luego vosotros las trabajáis un poco por vuestra cuenta y veis que hay alguna cosa que justo no he comentado o alguna cosa que no queda clara, pues me lo vais diciendo. Vale, no vamos a ir ni una por una, ni a seguirlas así de una forma secuencial, pero sí que las podéis tener de referencia para ir acompañando al proceso. Yo en general muchas veces intentaré ir escribiendo código y luego cuando vais a las diapos pues veréis que en algún momento está recogido las ideas que hemos comentado mientras escribíamos código. Y aquí tenéis algunas de las cosas que vamos a estar haciendo los próximos días en este primer capítulo, que va a ser pues, el más grande quizás de la asignatura, que más tiempo nos lleve. Primero vamos a empezar pues familiarizándonos con nuestro nuevo entorno de trabajo, que es el lenguaje Java y todo lo que hay alrededor del ecosistema de Java. Entonces en la clase de hoy empezaremos ya a programar con Eclipse, nuestros primeros programas en Java, intentaremos ya ver un poco lo que son los paquetes y la sintaxis básica. Estos primeros días van a ser un poco densos, porque claro, de repente hay como que aprender una nueva sintaxis, hay que cambiar de lenguaje, hay que cambiar de chip, ¿no? Hacer una conmutación cerebral, y eso siempre cuesta un poquillo, pero de aquí a una semana ya solo habrá Java en vuestra cabeza. El Python está bien, ¿eh? Como os decía, no hay que olvidarlo. Pero vamos a aprender a hacerlo de otra forma, con otras palabras clave, con otra estructura sintáctica, pero veréis que hay muchas similitudes y muchos conceptos que por supuesto habéis aprendido en Python y os van a seguir sirviendo en Java. Vale, entonces antes de meterme ya con Eclipse, os voy a decir qué tenéis que hacer para instalar en vuestros portátiles o en vuestros ordenadores fijos lo necesario para la asignatura. Tenéis que instalar al menos dos cosas. Una es el JDK, entonces podéis buscar, por ejemplo, download JDK 8, hay muchas maneras de buscar esto, ¿vale? Google, ya sabéis que tiene mil misterios. Como os decía ayer, Java, ya contaremos más cositas, Java es un desarrollo más o menos abierto, que empezó una compañía llamada Sun Microsystems, que luego compró Oracle. Entonces gran parte de los enlaces que encontréis van a estar colgando de Oracle, como este primero que tengo aquí de Java SE2, archivo downloads, Java downloads, etc., ¿no? Como ha ido evolucionando, veréis muchas descargas de Java que son posteriores. Si vais a Java downloads aquí, pues encontraréis Java 17. Como os decía ayer, podéis instalaros Java 17, ¿vale? Pero esto tiene bastantes más cosas de las que vamos a necesitar y probablemente nos vamos a liar más si empezamos con un entorno de lenguaje mucho mayor que el que necesitamos para ir aprendiendo, aunque como os digo, si preferís instalar una 17, una 15, una 11, pues también va a funcionar todo lo que hagamos en clase. Entonces normalmente habrá una serie de enlaces, en este caso es el Java SE8 Archive Downloads este, en el que se encuentran, pues como Oracle va, digamos, aumentando la plataforma, pues los deja en modo de archivos las versiones anteriores. La 8 se sigue manteniendo, ¿eh? Sigue habiendo subversiones que salen de vez en cuando, pero aquí si vais a este enlace en particular, veréis que están todas las descargas de archivos de Java SE8, os voy diciendo algunos nombrecitos para que os vayan sonando. SE son las siglas de Standard Edition, de edición estándar, edición normal, ¿no? La edición más habitual con la que manejamos Java. Veréis que en algunos sitios veis Java EE, Enterprise Edition. Hay toda una versión de Java que es más grande todavía de la que vamos a utilizar este año, que está pensada para Enterprise, para empresas, para compañías. No hace falta instalarse la Enterprise. También funcionaría, ¿eh? Si os instaláis la Enterprise Edition, o sea, digamos que son como van a más. Entonces no vamos a instalar lo mínimo. A partir de eso, si tuvierais más, también funcionaría, pero con lo mínimo nos vale y el mínimo es el Standard Edition. 8 es, pues en la manera en la que han ido las versiones de Java, pues han ido evolucionando de una manera un poco atípica, porque al principio iban muy despacio, empezaron con la 1.0, 1.1, 1.2, la 1.2 estuvo un mogollón de tiempo, luego fue creciendo 1.3, 1.4, 1.8, y al final se dieron cuenta de que hacían tantas subversiones con 1.1. que quitaron el 1 y dejaron solo lo que había después del punto. Entonces la 8 realmente es la 1.8,
pero ya no se utiliza esa nomenclatura. Digo, porque alguna vez veréis en algún sitio en la referencia y pues puede resultar extraño. Entonces es la 1.8, la 1.9, la 1.11 y ahora estamos con la 1.17. Y se llama 8.17. Entonces esta es la que vamos a utilizar, la S, la Standard Edition 8. Luego aquí veréis un montón de descargables que son ya pues para máquinas objetivo. Java es una intención de multiplataforma. Entonces hay máquinas y compiladores Java para la mayor parte de los sistemas operativos y las plataformas existentes. Entonces veréis unas cuantas de Linux, de Mac, y finalmente, pues si instaláis en Windows, como os decía yo, si tenéis Mac, pues os instaláis la de Mac, si os tenéis Linux, descargáis la de Linux, si tenéis Windows, descargáis la de Windows. Entonces aquí no lo tenéis que hacer porque ya está instalado y no tenemos permiso de administración, pero en vuestros ordenadores portátiles o en vuestros fijos de casa podéis instalaros la del sistema operativo que corresponda, Mac, Linux o Windows, si es el caso, y como veis y comentábamos ayer, para Windows tenéis una versión de 32 bits y una versión de 64 bits. Funcionalmente para la asignatura va a dar igual, así que si instaláis por ejemplo la de 64, si tenéis una máquina moderna, y simplemente tenéis que descargaros estos archivos, el de 64 o el de 32 bits, y ejecutarlos en vuestros ordenadores de casa, ¿vale? Luego veréis que hay varias subversiones. Esta es la Java Development Kit 8U202. Y este es el Runtime Environment 202. Esto se simplifica en unas letras que os empezarán a sonar a partir de ahora, que es JRE, Java Runtime Environment, y Java Development Kit o JDK. Para hacer desarrollo es mejor que nos instalemos el JDK. El JDK, digamos que es la versión para desarrolladores de Java. Como nosotros vamos a ser desarrolladores de Java, instalaros siempre una JDK. Si os instaláis la JRE, lo que va a pasar es que va a haber menos cosas y probablemente algunas de las que necesitemos, como la compilación, no va a estar. Entonces, siempre buscar un JDK, aunque para algunas cosas, para hacer pruebas o para ejecutar, probablemente podéis utilizar un JRE. Cuando hay una tercera aplicación que instala Java, porque la aplicación necesita Java, lo que normalmente os instala es un JRE. Entonces, en muchos ordenadores encontraréis que hay JREs instalados. Pero como os digo, para hacer desarrollo, que es lo que vamos a hacer nosotros, es mejor instalarse, digamos, el kit más completo, que es el de desarrollador, Java Development Kit, JDK. Entonces siempre empezar en el JDK, luego porque algunos ya me habéis comentado que os habéis instalado un JRE, mejor instalarse un JDK. Aunque, bueno, casi todo lo que hagamos este curso también lo podéis hacer con un JRE. Como decíamos ayer, no os preocupéis si instaláis algo de más, porque se pueden instalar tantas versiones de Java como quieras. O sea, puedes tener en aquel directorio de archivos de programa que veíamos ayer, puedes tener un JDK8, un JDK8 de una subversión distinta, un JRE8, un JDK11 y un JRE15 y uno 17. Vamos a poder elegir, luego lo vemos en Eclipse, qué máquina particular, qué serie de herramientas particulares de todas las que tengamos en nuestro disco podemos elegir para cada proyecto. ¿Sí? Cuando ejecutéis esto en casa o en vuestro portátil, lo que os va a generar es todo un directorio donde veíamos ayer, en archivos de programa. En program files os va a generar un directorio Java contra barra JDK180202 y ahí os va a meter en el bin un montonazo de cosas. De esas cosas es las que luego vamos a tirar cuando lo enlazamos en nuestro Eclipse. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, entonces tenéis que instalar dos cosas. Esta es la primera. Siempre primero el JDK. Y luego hay que hacer otra instalación. Voy a hacer otra búsqueda. Install Eclipse, que es el entorno de edición o ejecución. Aquí hay varios sitios en los que podéis meteros, en el installer, en el Eclipse Downloads. Fijaos que lleguéis a una página en la que empiece en eclipse.org, ¿vale? Que es el nombre de la compañía, es una fundación. Eclipse ha pasado por varios sitios, empezó teniendo participación fundamentalmente de IBM, pero se ha ido abriendo al software libre y cada vez más compañías, digamos, participan dentro de este proceso, que además es bastante abierto. Por eso es gratuito y abierto, ¿vale? De hecho, hay muchos desarrolladores que participan en plugins y en desarrollo dentro del ecosistema de Eclipse. Bueno, aquí lo mismo, vais a tener una serie de enlaces de download, también vais a poder elegir los download packages, vais a poder elegir el particular que necesitéis, ¿vale? Si en vez de darle al botón vais aquí a los download packages, pues tienes un montón de opciones. Eclipse IDE for Java Developers, versión de Mac, versión de Windows, versión de Linux, Eclipse IDE por Java and Web Developers, Eclipse IDE por C++ Developers. O sea, Eclipse es un entorno multilinguaje
que se puede personalizar para desarrollar en Python, desarrollar en C, C++, en C Sharp, en Java, en JavaScript, en H, o sea, web, en PHP, o sea, hay un mogollón de tecnologías que se pueden desarrollar con el IDE. La más conveniente para nuestro caso, para instalar este año, para instalar en vuestras casas, es el Eclipse, como se espera. Además está la primera, porque Eclipse sobre todo es una de las primeras plataformas que se desarrollaron con Java. O sea, Eclipse es un IDE que se desarrolló originalmente con Java, que permite editar Java y muchas otras cosas, pero el más apropiado para Java es ese de arriba. Si os instaláis otro, normalmente va a poder funcionar, pero os va a pasar que a lo mejor donde yo tengo por defecto un crear proyecto de Java, a vosotros os sale crear proyecto de C, o crear proyecto de C++ o de Python, ¿vale? Entonces siempre si tenéis la versión de Eclipse preparada o más afinada para hacer Java, pues mejor, pero también os puede funcionar con otras versiones. Entonces sería ese Eclipse IDE o Java Developers. ¿Sí? La versión ya que corresponda de Windows, de Linux, de Mac. Esto es menos multiplataforma, pero bastante multiplataforma. Por lo menos las más habituales que tenemos en nuestros desktops están cubiertas por Eclipse. Entonces esto os llevará a todo un proceso de instalación que os generará al final un enlace y es donde vamos a empezar ya hoy. En los ordenadores aquí tendríais que tener una versión de Eclipse, si hay algún problema me decís. Y lanzando la versión de Eclipse te va a salir, primero te va a salir una pantallita que os la voy a mostrar. O sea, voy a suponer que ya tenemos todo esto instalado, ¿no? Como en estos ordenadores fijos. Y vamos a entender, en la clase de hoy, vamos a empezar entendiendo qué nos ofrece Eclipse y cómo tenemos que entender las cosas que nos ofrece. Lo primero que nos sale en Eclipse es esta ventanita de elige una carpeta, voy a aumentároslo para que lo leamos bien desde atrás. Elige una carpeta como Workspace. Lo que es que os decía yo, lo importante es entender cómo se guardan las cosas en el disco. Vale, aquí hay que tener muy claro dónde estamos guardando cada cosa, porque si no es muy fácil perderse. Lo primero que nos pide Eclipse es un espacio de trabajo, Workspace. ¿Qué es eso? Es una carpeta raíz, una carpeta base de referencia. ¿Cuál puede ser? Cualquiera de vuestro disco, pero tenéis que tener permiso de escritura. Pues puede ser el escritorio, como decíamos ayer, puede ser el escritorio. Porque en el escritorio normalmente tenemos permiso de escritura. ¿Vale? ¿Puede ser descargas? Puede ser descargas porque normalmente tenemos permiso de escritura. En el disco de vuestra casa o en vuestro portátil puede ser cualquiera porque normalmente sois administradores de vuestro equipo. En estos ordenadores, pues ya no puede ser cualquiera porque en C:// no sé qué probablemente no podéis escribir. Vale, entonces ahí tenéis que seleccionar una carpeta que sea válida para escribir. No suelo hacer, pero esto ya son manías personales. Yo suelo tener una carpeta donde hago todo el desarrollo, que es esta D:desarrollo que estáis viendo aquí, ¿no? Entonces ahí luego puedes hacer varios espacios de trabajo. ¿Qué es un espacio de trabajo? Bueno, pues un punto en el que vas a meter luego varios proyectos. ¿Cuántos espacios de trabajo hay que tener? A gusto del consumidor. ¿Qué os diría yo? Que para toda nuestra asignatura, promoción 2, con un espacio de trabajo vale. ¿Podrías tener dos? Uno para las prácticas y otro para el proyecto y otro para no sé qué. Podrías. Pero eso lo vamos a poder hacer también con proyectos después. O sea, vamos, los informáticos somos muy organizaditos, a veces demasiado. Bueno, pues aquí tenemos como varios espacios en los que poner diferencias entre programas o entre proyectos, ¿no? El primero es el espacio de trabajo, que digamos es el más grande. Entonces, perfectamente todo lo de esta asignatura puede ir en un solo espacio de trabajo. ¿Sí? Esto, imaginaos que trabajarais en dos empresas, que trabajáis en remoto y trabajáis en dos empresas. Pues ahí sí sería lógico tener un workspace para lo que hagáis con una empresa y un workspace diferente, independiente, en otra carpeta distinta, que no tenga nada en común con lo que hagáis en la empresa 2. ¿Vale? Pero normalmente con un workspace nos vale si estamos trabajando, aunque estemos trabajando en varios proyectos dentro del mismo contexto. Vale, pues nada, defino ese workspace, o lo creo si no tengo ninguno, o busco uno que ya tenga, y a partir de eso me sale esta otra ventana. Que ya es la que más familiar nos va a resultar cuando empecemos en Eclipse. Es un espacio dividido en varios paneles que vamos a ir revisando un poquito en la clase de hoy y vamos a utilizar a lo largo de todo este semestre intensamente. Los que vosotros hayáis utilizado para la asignatura de programación 1 un IDE, como puede ser Visual Studio Code, o el propio Eclipse o IntelliJ, porque como os digo, muchos IDEs, muchos entornos integrados de desarrollo permiten editar en varios lenguajes, ¿no? Pues os sonará, porque si habéis utilizado ya uno, hay bastantes similitudes. Aunque cada uno tiene pues luego sus menús en su sitio, sus teclas rápidas diferentes, pero básicamente todos tienen de todo.
Los que hayáis utilizado un editor de texto solo, o sea, los que hayáis escrito un editor de texto y luego hayáis hecho ejecución de ese consola, vais a ver más diferencias, porque un IDE lo que hace es integrar todo el proceso dentro del mismo marco de trabajo. Vale, el IDE nos va a permitir hacer todo aquí. Ayer, así como ayer teníamos que andar buscando cosas, editando por un lado, ejecutando y compilando por otro, aquí el IDE nos lo va a dar todo el punto. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que entender aquí? Bueno, lo primero que hay que entender es que hay que crear todo en proyectos. O sea, antes que estamos en un espacio de trabajo. Yo aquí tengo un montón de cosas porque este espacio de trabajo ya lo tengo ya pateado. Llevo unos años con él, entonces he ido creando una serie de proyectos que son estos que veis aquí a la izquierda. Vosotros probablemente, si habéis empezado hoy, no tengáis ninguno. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un proyecto dentro de este espacio de trabajo. Nos vamos a File, New, y si os habéis instalado la versión de desarrolladores de Java, lo primero que os saldrá es Java Project. Si os habéis instalado otra versión de Eclipse, pues entonces ahí no saldrá Java Project. De hecho, aquí probablemente en el aula haya varias versiones de Eclipse instaladas. No os preocupéis si no es la primera que sale, mientras salga. Y si no sale directamente ahí, normalmente entramos en project.suspensivos, project.... y ahí te debería salir una opción. Veis que aquí hay opciones de C++, opciones de Gradle, de Android, depende de la instalación que tengas. Debería haber un Java Project. Si no hay un Java Project ahí, es que la versión de Eclipse no está preparada para Java. Podríamos llegar a prepararla, pero casi es mejor volverla a instalar desde el principio, ¿vale? O ejecutar una que sí que lo esté. Porque de nuevo aquí, igual que he dicho con Java, también puedes tener instalado en tu equipo varias versiones de Eclipse. Con lo cual puedes tener una versión de Eclipse específica para C++ y otra versión de Eclipse específica para Java. ¿Sí? Vale, supongamos, ¿tenéis todos Java Projects? Si no estáis encontrando ningún problema con esto. Vale, entonces vamos a crear nuestro primer proyecto Java. Bien entréis indirectamente como he hecho, o bien entréis en File, New, Java Project. Físicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es crear una primera subcarpeta dentro de nuestro espacio de trabajo. Por eso lo que me pone aquí, por defecto, aunque se podría cambiar, lo que me pone aquí es la carpeta dentro del espacio de trabajo que ya esté definido. O sea, aquí es donde dice Use Default Location Base, y la location que sale ahí, si yo lo tenía en D2.desarrollo, pues me sale en la location D2.desarrollo. Imaginaos que le llamo clase 2022, ¿no? Muy bien. De hecho, no lo había creado hasta hoy, lo he aprovechado y lo he dejado pendiente para crearlo con vosotros. En este proyecto es el que vamos a hacer todo el código que hagamos en esta asignatura. Vale, pues entonces, la ruta que me está dando por defecto aquí abajo es pues clase 2022 dentro de desarrollo, dentro de el workspace concreto que haya definido en mi Eclipse. Podríais cambiarlo, ¿vale? Puedes tener un proyecto particular en una carpeta que no tenga nada que ver. Haces un check ahí en User File Equation y pones la ruta que quieras. O sea, ya os digo que Eclipse es bastante organizadito, pero luego tú lo puedes desorganizar como te dé la gana. Entonces, lo normal es que esta carpeta esté dentro de la que sea que tienes el espacio de trabajo, pero lo podrías hacer en otro sitio. Cuando veáis repositorios más adelante, seguramente en programación 3, veremos cómo se puede fácilmente sacar un proyecto hasta un espacio donde tengas un repositorio que no siempre va a estar en el mismo que en el workspace. Entonces, normalmente aquí sí que diréis Use Default Location. Y algunas cositas más a tener en cuenta. Estos son los asistentes de Eclipse. Cada vez que hacemos una cosa de estas, Eclipse nos saca un asistente con una serie de ventanas en las que nos va pidiendo cosas. Y lo típico es dar next, 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 ¿no? Como habremos hecho tantas veces. Pero de vez en cuando voy a animaros a que no siempre hagáis next, 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 o por lo menos a entender un poquito qué es lo que nos está pidiendo. Pues algunas de estas cosas voy a comentarlas porque son interesantes. La primera es que nos pide un JRE. ¿Qué es un JRE? Eclipse, para ejecutar, necesita, si vamos a programar en Java, conectarse con Java. Porque, como os digo, Eclipse no es Java. ¿Vale? Eclipse es un IDE que permite compilar y ejecutar en Java. Pero Eclipse no es Java, no tiene Java. Lo tenemos que enlazar. Por eso os he dicho que hay que hacer dos instalaciones. Instalamos un JDK por un lado y Eclipse por el otro. Pues aquí lo que le estamos diciendo a Eclipse es, oye, quiero que te enlaces con este JDK o con este JRE. Os decía que vale un JRE, aunque es mejor instalarse un JDK, por eso Eclipse nos pide al menos un JRE, obviamente le podemos dar un JDK, como decíamos antes, ¿no? Entonces, podemos tener uno por defecto. Si ya hubiera uno por defecto, cuando Eclipse se instala, coge el que pille por defecto, instalas Eclipse, Eclipse busca las máquinas que tengas en Java y se instala y se enlaza con una, o podríamos decirle que use uno específico.
Entonces, cada proyecto, aunque este curso normalmente no lo utilizaréis, pero podríamos decir, oye, aquí enlázamelo con de todos los Javas que yo tengo en el disco, con este particular, con el 15. O con el JDK 8, que acabamos de hablar. ¿Lo veis? O sea, en cada proyecto vamos a poder decir con qué máquina virtual, con qué serie de herramientas de Java nos conectamos para ese proyecto. Solo una por proyecto, ¿vale? Lo que no podemos hacer, porque sería un lío, es que en el mismo proyecto estemos utilizando a la vez Java 11 y Java 15. Puede ser que esto, cuando no lo tengáis configurado todavía, solo salga una o no salga ninguna. Hay un botoncito aquí que es Configure JRS, que es el que podéis dar si todavía no lo tenéis configurado. Es muy fácil de hacer porque hay que hacerlo solo una vez, o una vez cada vez que instalas máquinas de Java nuevas, y le dices Search, y buscas en tu disco donde tengas instalado las Javas. Y esto es lo que veíamos ayer, archivos de programas, si son de 64 bits, te vas a Java, también puedes darle C, y entonces te pasa media hora recorriendo C, depende del tamaño de disco que tengas, hasta que encuentra. Pero si directamente le dices Java, seleccionas la carpeta, y todas las que te encuentre, yo ya las tengo buscadas, por eso me ha dicho que nada, pero si no las tuviera, me las habría añadido ahí. Que ha hecho aquí añadirme todas las versiones de Java que tenga instaladas en la carpeta que yo le digo. Si le dices que en C, pues se te rastrea todo el disco. Si le dices en G, C, archivos del programa X32 Java, pues te busca solo las que tengas de 32 bits. Aquí se pueden mezclar arquitecturas de 32 y de 64, ¿eh? O sea, puede haber algunas máquinas que sean de 32 y otras que sean de 64. Pero cada proyecto solo puede elegir una. ¿Sí? Esto es importante, ¿eh? Porque luego van a pasar cosas que decís como que No es coherente esto que se está ejecutando, no sé qué, es que estás ejecutando en este proyecto, lo estás ejecutando contra la que no querías, ¿vale? Entonces, acordaos siempre cuando creéis un proyecto en definir bien, si lo tenéis configurado por defecto no dará problemas, si no lo tenéis configurado por defecto, pues acordaos de definirlo cada vez que creéis un nuevo proyecto. Pues lo normal aquí, lo que os recomiendo es, como os decía, si tenéis una JDK8 instalada, pues elegir la JDK8 que esté instalada, apply and close, y aquí elegirla entre la lista desplegable, y eso significa que nuestro proyecto se va a enlazar con esta máquina. Esto se podrá cambiar después, ¿eh? Si veis que os equivocáis, no os preocupéis, porque una vez que se crea el proyecto también se puede cambiar a posteriori. ¿Sí? Preguntarme, ¿eh? Las cosas que no se entiendan, irme diciendo, porque es lo que os decía, lo que os he repetido estos días, que me gusta que hagamos cosas entendiendo qué estamos haciendo, no que hagamos cosas en plan de, bueno, esto debe funcionar así, no entiendo nada de lo que hay en pantalla, pero le doy a next y a ver si funciona, ¿no? Entonces, vamos a ver si entendemos estos pequeños detalles que hay aquí. Hay otro detalle también importante, que es el project layout. Fijaos lo que nos dice: use project folder como raíz para los ficheros fuente y los ficheros de clase. Los class files son los que veíamos ayer, ¿os acordáis cuando compilábamos que salía un punto class? Esos son los class files. Pues lo estándar, lo que hicimos ayer, si os acordáis cuando compilamos el punto Java, ¿os acordáis que se creó un punto class y estaba en el mismo sitio? Eso sería esta primera opción. Usar la misma carpeta para tanto los fuentes como los class. ¿Qué pasa? Que cuando hagamos proyectos ya un poco más grandecitos, como vamos a hacer este año, con ya 20, 30, 50, 60 clases, va a ser un lío como se nos empiecen a mezclar todos los ficheros. Entonces es mucho más cómodo separar los fuentes por un lado y los ejecutables por otro. ¿Sabéis que decíamos que Java tiene dos pasos? Que primero compila y luego ejecuta. Bueno, pues que todo lo que está en el paso de compilación esté en un sitio y todo lo que está en el paso de ejecución esté en otro. Y esa es esta segunda opción, que es la que viene por defecto. Separar en carpetas los fuentes por un lado y los ejecutables, los class, por otro. Sí, o sea, eso que ayer veíamos que se quedaba en la misma carpeta el primero punto Java y el primero punto class, lo que vamos a hacer aquí es separarlos. No nos tenemos que preocupar mucho porque lo va a hacer Eclipse. Pero acordaos que lo estamos configurando para que lo haga Eclipse. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un directorio que por defecto se llama src, de source, de fuente, que es donde se van a crear todos los Javas, y otro directorio bin, que es donde se van a crear todos los class. ¿Qué ventaja tiene separarlo ese principio? Que cuando tú se lo entregues a un cliente, al cliente le importan una mierda tus fuentes. Bueno, depende del cliente, ¿vale? Hay clientes que te compran las fuentes, pero es raro. Lo demás es que los clientes lo que dicen es ejecutar. Vosotros, cuando, como usuarios, cuando os instaláis una aplicación, no es nada normal que os pasen las fuentes. Os pasan un exe. ¿Qué es el exe? Es la aplicación ejecutable, ¿no? Pues los class son los exes, los ejecutables de Java. Entonces, normalmente cuando tú le pasas un programa a un cliente, solo le pasas el bin, solo le pasas lo ejecutable. Al cliente no le importa, al usuario final no le importa
cómo narices has llegado tú a ese ejecutable. Bueno, pues lo normal aquí es decir que los separamos, que separamos los fuentes y los objetos, los class. Hay más cosas que se podrían configurar aquí, pero esto es lo más importante. Voy a darle directamente a finish y voy a entrar aquí en la izquierda. Este panel es el panel de exploración. Explorer, panel Explorer. De hecho, el nombrecito de esta pestaña es Package Explorer, explorador de paquetes. Ya veremos por qué se llama así, de paquetes. Y fijaos que aquí me sale, bueno, pues mi nombre de proyecto. A vosotros probablemente os saldrá todo esto en blanco, ¿no? Os saldrá solo el proyecto que acabamos de crear. Y ya Eclipse me ha hecho algunas cositas. Me ha creado el proyecto, me ha puesto aquí un enlace con JRE System Library. ¿Esto qué es? Esto es el enlace al Java con el que me he enlazado. Normalmente no lo vamos a tener que abrir, pero ahí está el enlace con la versión concreta de Java a la que has configurado cuando hemos creado el proyecto. Y fijaos que me ha creado una carpeta SRC. Esa carpeta SRC es donde vamos a meter nosotros nuestros programitas. ¿Sí? De hecho, vamos a hacer el primero. Vamos a rehacer lo que hicimos ayer, pero ahora lo vamos a hacer desde Eclipse. Entonces, lo mínimo que necesitaríamos para hacerlo de ayer en Eclipse es primero crear un proyecto, que es lo que acabamos de hacer, y luego ya crear nuestro primero código, nuestra primera clase, dentro de ese proyecto. Entonces, ¿dónde vamos a crear las clases dentro de Eclipse? Siempre en el directorio, en la carpeta SRC, porque es donde hemos configurado que van a estar nuestras fuentes. ¿Os acordáis que hemos dicho que se separaran las fuentes de los objetos, ¿vale? Entonces, ahí van a estar los puntos Java. Entonces, yo voy ahí, y ahí es donde le digo, botón derecho, New, y aquí crearemos más cosas. Fijaos que hay unas cuantas opciones. Los primeros días solo vamos a estar creando clases. Todo en Java forma parte de una clase. Java es un lenguaje bastante orientado a objetos. Digo bastante porque los puros puros tienen algunas cositas que comentaremos, que Java no tiene, pero casi todo en Java es orientado a objetos. Y la primera cosa es que no hay nada en Java que no esté dentro de una clase. ¿Os acordáis que ayer para hacer un Hola Mundo hacíamos una clase? Bueno, pues porque todo está dentro de una clase. Entonces lo mínimo que tendremos que hacer para cualquier programa es hacer un new class. Y de nuevo aquí nos sale otro asistente de Eclipse. Eclipse tiene asistentes para todo. Entonces cada vez que queramos hacer un new, nos va a decir, vale, ¿qué new quieres hacer? Pero lo mínimo aquí es decir cómo se llama, ¿no? Lo que nos va a pedir arriba es el sitio en el que está, el paquete en el que está y el nombre. Del paquete hablamos en un momento. Voy a empezar por el nombre, voy a hacer lo mismo que hicimos ayer. Primero, que es el nombre de la clase. Hay más cosas que podremos configurar y lo iremos haciendo más adelante, pero de momento vamos a hacer este mínimo de poner el nombre de la clase, el resto darlo por defecto y finish. Vale, ¿qué hacen los asistentes en Eclipse? Nos ayudan y nos hacen un poquito más de trabajo del que tendríamos que hacer como si como ayer lo hiciéramos desde cero. ¿Qué sabe Eclipse? ¿Qué sabe el asistente? El asistente de Eclipse no es ninguna IA, ¿eh? No es ninguna inteligencia artificial que sabe un montón porque ha aprendido de los programadores. Pues un asistente súper tonto, o sea, es en plan de plantillas, ¿vale? Si me dicen que hago una clase, yo lo que hago es aplico la plantilla. ¿Qué plantilla tiene Eclipse para una clase? Public, class, el nombre que me hayas dado, llave, llave de cierre. Eso es lo que ha hecho Eclipse, ha puesto una plantilla. Nos ayuda un poquito, porque ya tenemos esqueleto general en el que trabajar, pero nos toca hacer todavía algunas cosas más, ¿no? Completar lo que hicimos ayer. Aquí la línea de arriba de momento no la vamos a utilizar. O sea, bueno, puedes poner líneas en blanco, puedes poner las que quieras, ¿vale? Decíamos ayer que Java no considera, para Java no es importante los separadores en la compilación y en la ejecución. ¿Eso qué quiere decir? Que da igual que metéis espacios de más, saltos de línea de más, tabuladores de más, no va a importar en lo que se ejecuta. No es importante para compilar y no es importante para ejecutar. Sí va a ser importante para leer, para entender, para que sea más legible. Pues puede haber líneas de más de arriba, de en blanco por arriba y por abajo, por medio. Ya iremos haciendo cositas. ¿Os acordáis que ayer hacíamos un main que tenía como una receta que era un poco rara porque era public, static, void? Bueno, Eclipse y cualquier IDE nos va a dar unas cuantas ayudas de programación. No vamos a aprender todas porque hay cientos, pero sí que vamos a ir viendo las más interesantes, las que más útiles nos van a ser. Como es tan habitual tener que hacer un main, ¿qué es un main? Un método principal que es el que se ejecuta cuando ejecutas una clase. Eclipse tiene una ayudita para eso. Las ayuditas en Eclipse se lanzan todas con control espacio. Entonces, main, control espacio,
¿Y qué va a hacer Eclipse cada vez que hagas control espacio? Control espacio es el asistente de contenido, que se llama el content assist. Una tecla rápida que es la primera que os cuento, la que más, o una de las que más vamos a utilizar, y os animo a que utilicéis. Las teclas rápidas son superpoderes que tenemos los programadores. ¿Vale? Nos van a ayudar a escribir bastante menos y a equivocarnos bastante menos cuando escribamos código. Bueno, aquí lo que me dice, y esto es el, digamos, es el buzón de sugerencias, Eclipse. Para lo que tú me has escrito, que es main, yo tengo unas cuantas cosas que sugerirte, y aquí me da una lista. Esto se puede configurar de un montón de maneras, entonces puede ser que a vosotros no os esté dando la misma lista, ¿vale? Normalmente lo primero que te sugiere, o entre las cosas más arriba de las que te sugiere, normalmente está la que buscas, pero no siempre. Porque a veces pones cosas que son tan generales que Eclipse tiene cientos de recomendaciones que, digamos, encajan en lo que tú estás diciendo. Entonces, a veces tienes que ir mirando un poco con detalle en cada una de las sugerencias cuál es. En este caso, lo que quieres hacer es un main method. Fijaos que además Eclipse, en algunos casos, te permite seleccionar aquí y a la derecha te va a salir una especie de globo amarillo, un recuadro amarillo, que te da más información de ayuda sobre lo que seleccionas. Pues aquí te lo está diciendo. Si seleccionas el main method, lo que voy a hacer es aplicar esta plantilla. ¿Qué tiene Eclipse internamente? Tiene definida una plantilla que a la palabra main le asocia este esqueleto de código. Claro, como es tan habitual, como os decía, escribir un main, pues Eclipse es una de las cosas que ya tiene. Va a pasar más veces, ahora mismo vemos alguna otra. De hecho, podríais también añadir vuestras propias plantillas. O sea, si yo como programador hago mucho no sé qué, un método de get, de no sé qué variable, pues me hago la plantilla, la llamo JJ, como yo quiera, y cuando la defina bien en Eclipse y hago JJ contra el espacio, sale mi plantilla. Vale, o sea, aquí están algunas plantillas por defecto y están todas las plantillas que queréis ir añadiendo a lo largo de vuestra vida de programadores. Voy a hacer la primera, entonces doble clic ahí o enter. Y veis que de un plumazo, Eclipse me ha añadido lo que ayer teníamos que escribir con mucho cuidado para no equivocarnos. Ahora lo repasamos. Y de la misma forma, lo que ayer también teníamos que hacer con cuidado para no equivocarnos, que era sacar un mensaje a pantalla, el system.out.println, también es una cosa tan habitual, y el nombrecito que Eclipse, que los diseñadores de Eclipse han dado eso, es SISO, que es System Output, ¿vale? System Output, SISO, control espacio. Cuando Eclipse en las recomendaciones solo encuentra una, se la aplica directamente. Recordéis que hace poco me acaba de dar una lista de recomendaciones, he tenido que elegir yo. Bueno, pues a veces de lo que tú escribes, Eclipse solo encuentra una sugerencia, pues entonces te aplica esa sugerencia, que es lo que acaba de hacer. Me ha sustituido SISO, es una especie de alias, una especie de etiqueta, me la ha sustituido por toda esa plantilla que es system.out.println. Ahora me queda completar aquí lo que hacíamos ayer, el hola mundo, con la sintaxis que queráis, con admiraciones, sin admiraciones, con comas, con admiración de inicio. Esto ya a gusto del consumidor. Y bueno, nos queda hacer la magia que hacíamos ayer. La magia que hacíamos ayer es hay que compilarlo y hay que ejecutarlo. La buena noticia es que Eclipse nos va a facilitar muchísimo ese trabajo. De hecho, solo haciendo un clic vamos a hacer las dos cosas, compilar y ejecutar. El clic es esperable, si os fijáis en la barrita de botones arriba, hay una que es un play, que es el run, la ejecución, ¿vale? Normalmente el fichero que estáis editando, simplemente dando ese play, se va a hacer el proceso completo de compilación y ejecución. Digo normalmente porque cuando tengamos más clases veréis que a veces lo que os lanza ese play no es exactamente la clase que estáis editando, porque luego empieza a guardar el historial y empiezas a poder lanzar no solo la clase que tienes ahora, sino las clases que has lanzado antes. Entonces a veces tienes que elegir de las clases que has lanzado cuál es la que quieres lanzar. De hecho hay una flecha desplegable aquí justo a la izquierda un poquito, ¿no? Si os fijáis, esa flechita, que ahí te da toda la lista de cosas que has ejecutado antes. Si todavía no tienes historial, pues no te saldrá ninguna, pero si ya tienes historial, pues te dice todo lo que puedes ejecutar. Entonces, lo último que tienes en pantalla normalmente es lo que se va a ejecutar, pero como os digo, no os preocupéis si lanzáis aquí y se ejecuta otra cosa. Porque hay más maneras de ejecutar. Una manera es este play. Otra manera es una tecla rápida que os recomiendo aprender, que es Control F11.
Las teclas rápidas hay que aprendérselas, os daré una plantilla, ¿vale? Pero veréis que muchas, el propio sistema nos ayuda a recordarlas. De hecho, también se puede hacer aquí con el menú de Run. Fijaos que hay un Run, es lo mismo que dar al botón, y aquí os lo pone el Run a la derecha. La ayuda está incorporada en el mismo menú. Fijaos que pone ahí Control F11. Muchas teclas rápidas, el propio menú te da la pista de cuáles son, de manera que las primeras veces que las usas simplemente vas al menú y las ves. Luego te vas acostumbrando y sin hacer ningún esfuerzo de memorización, solo por lo prácticas que son, acabas aprendiéndote la mayoría. ¿Sí? Entonces Control F11, dar al play, hace lo mismo y hay más maneras de hacerlo. Muchas cosas en Eclipse se pueden hacer de varias maneras. Por ejemplo, se puede ir aquí a la izquierda, al explorador de paquetes, ponerte encima de la clase que quieres ejecutar, en la única que tengo de momento, botón derecho, Run as Java Application. Y diréis, ¿por qué no tiene un run? Bueno, pues porque aquí han considerado que se pueden ejecutar cosas más diversas que solo Java, y entonces está preparado para que puedas tener scripts de otras cosas y lanzar scripts de otras cosas. Como ahora solo estamos haciendo Java, de momento la única opción que tenemos aquí es run Java Application. Pero veréis más adelante que a veces os salen otras opciones. Entonces, es lo mismo hacer run as Java Application que hacer Control F11, que hacer el menú de run ejecutar o que darle al botón del play. ¿Qué va a pasar en cualquiera de los casos? Que se compila y ejecuta. De hecho, la compilación va ocurriendo, ahora os lo cuento sobre la marcha, pero bueno, en principio se compila y ejecuta. Y el resultado de la ejecución sale en este panel, que es el panel de consola. ¿Sí? ¿Veis? Panel de exploración, panel de edición, panel de consola. Lo tenemos todo a mano. Vale, no es como ayer que teníamos que andar cambiando, como habéis, os habrá pasado a veces en Python. Una cosa es como editas, otra cosa es como ejecutas, ¿vale? ¿Perdona? ¿Habéis creado, tenéis otra información de package ahí, aparte del default package? Module info, vale. Si tenéis una versión posterior de Java, la 8, puede ser que os proponga crear un module info, que está bien, ¿eh? Mi sugerencia es que lo borréis, porque eso es para versiones posteriores a la 8. Entonces, si borráis el module info, los que lo tengáis, pues debería funcionar. Probad los tres pasos. Lo que os decía, que con versiones posteriores todo va a funcionar, pero a veces hay alguna cosita que es un poco distinta. Si creo el proyecto, voy a crear otro proyecto para que veáis lo que está pasando. Si creo otro proyecto con la 9, al principio de crear un proyecto con la 9 o con la 11 o con la 15, me dice, ¿quieres tener información de módulos? Y si yo le digo que sí, me va a crear este módulo info. Este módulo info es una cosa que, como os digo, es 9 y sucesivas, y te obliga a meter todo el código en módulos y a identificar todo el código con módulos. Esto es un concepto que es propio de Java 9, ¿vale? Que no existía en Java 8 y anteriores. Entonces, para no liarnos más, yo os sugiero que cuando salga esto borréis el módulo info y no trabajéis con módulos. De momento no lo necesitamos. Si queréis hacia final de curso trabajar con módulos, pues os contaré cómo. Pero de momento no nos va a hacer falta. Así que cuando salga el módulo info, borráis el módulo info o volvéis a crear el proyecto desde Java 8, porque Java 8 ni siquiera os da esa opción de crear ese módulo info.java. Si os oculta algún panel, es lo que te pasaba ahora a ti, si imagínate que por lo que sea, por error o porque alguien lo ha configurado de otra forma, hay un panel que no te aparece. Por ejemplo, no te aparece todo este panel. En el menú de Windows podéis siempre manejar los paneles que tenéis. De hecho, es súper configurable. Voy a probar ahora o probar conmigo para que veáis. Si yo hago Windows, Show View, veis que tengo aquí algunos paneles. Package Explorer es este que tengo a la izquierda. Imaginaos que lo cierro por error.
Ahí va, ya no tengo el Package Explorer. Bueno, pues Windows, Show View, Package Explorer. Y ahí me vuelve a aparecer. Que está en cada sitio súper configurable. O sea, ¿queréis que la consola esté aquí o esté aquí? Pues arrastráis la pestaña de consola al sitio en el que queréis que esté. O sea, las pestañas son movibles entre paneles. Entonces, digamos que Eclipse te propone por defecto una distribución visual que es la exploración a la izquierda, la edición en el centro, ocupando casi todo el espacio, y la consola abajo. Pero por el motivo que sea, lo quieres configurar distinto, pues simplemente arrastras pestañas y vas configurando como quieras. Hay una cosa que llama perspectivas en el menú de Windows, que es poder agrupar toda una perspectiva, incluso las puedes guardar. Puedes tener varias maneras distintas de codificar. Una con el código en el centro, otro con el código en la izquierda. Puedes guardar cada cosa de esas personalizada y luego puedes recuperar las que quieras. No hace falta que os liéis de momento con ello, pero simplemente que sepáis que es súper personalizable. Y que si alguna vez hay alguna ventana que se os pierde, vais a Window, Show View, y ahí tenéis todas. Y si no está aquí, vais a Other, y en Other tenéis todas. ¿Vale? O sea, estas son las más típicas, digamos. Pues que está el Package Explorer, está la consola. Una que a veces utilizaremos es el Navigator, si queréis abrirla para echarle un vistazo. Show View, Navigator. Navigator es como si fuera un Package Explorer, pero el Package Explorer te hace trampas y el Navigator no. ¿Qué quiero decir con esto? El Package Explorer nos va a dar una visión de lo que cree Eclipse, que necesitamos saber como programadores de Java. El Navigator te dice exactamente lo que hay en la carpeta. O sea, el Navigator es como un explorador de archivos, ¿vale? Fijaos, de hecho, una diferencia interesante. Bueno, vosotros mismos, ¿qué cosa veis claramente que está en el Package Explorer, que no es, que está en el Navigator y no está en el Package Explorer? El bin. ¿Por qué? Porque un programador se puede olvidar del bin. Fijaos que aquí no hay bin. ¿Qué significa eso? ¿Que no hay una carpeta bin? No, sí la hay. El Package Explorer no te la está mostrando. ¿Por qué? Porque no la necesitas. Todo lo que vas compilando se va guardando en class y se va guardando en bin. Ahora, ¿de verdad quieres ver lo que hay? Pues vete al Navigator, y de hecho vamos a hacerlo, porque así veremos una cosa que también nos pasó ayer. src, primero.java, bin, ¿qué hay en bin? Primero.class. ¿Quién ha creado ese class? Eclipse ha llamado al compilador de Java, el que llamábamos ayer a mano. Eclipse lo ha llamado, el compilador de Java ha generado un punto class, y lo que de verdad ha ejecutado Eclipse, cuando hemos hecho la ejecución, es ese punto class. ¿Vale? Voy a volver a bajar la consola. Hay otro panel que aquí tengo oculto, que probablemente algunos os salga, que es este de la derecha. Se usa un poco menos, pero también es muy útil cuando estás programando. Como os decía, se puede configurar como queráis, ¿eh? Podríais llevar aquí el Package Explorer. Normalmente aquí está el outline. El outline es como una vista de pájaro, como una visión general del fichero en el que estás. Ahora, como tengo una clase con dos líneas, no me aporta nada, pero cuando tengas una clase de 200 líneas, con 5, con 10 o con 15 métodos, aquí vas a tener una vista de pájaro de esos 15 métodos. Entonces puedes navegar dentro de este fichero aquí. Es como una especie de menú, ¿no? O sea, vas dentro del menú, pues si fuera una tabla de contenidos en un documento. Pues aquí vas navegando por la tabla de contenidos y te va desplazando dentro del fichero. Entonces, en ficheros largos a veces el outline es bastante útil. En ficheros cortos, ahora las primeras semanas de clase, pues probablemente no le vamos a sacar mucha gracia. Simplemente podéis ocultarlo o desocultarlo pulsando al botoncito de... al típico botoncito de minimizar. A ese botoncito lo minimizáis o volvéis a dar al botoncito este que aparece aquí y lo volvéis a aparecer. Como os decía antes, también si lo perdéis o lo cerráis por error, podéis dar Show View Outline y vuelve a aparecer. Window, Show View Outline, y ahí aparece. Esto, como os digo, además se puede configurar, puede aparecer ahí encima, podéis moverlo para que aparezca en la ventana principal, podéis moverlo para que aparezca en el panel inferior, o podéis sacar el panel derecho y moverlo al panel derecho. ¿Veis cómo esto se puede jugar de mil maneras según voy ocultando o mostrando paneles? ¿Sí?
O sea, lo puedes arrastrar en una pestaña hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, y Eclipse te va configurando los paneles o te los va agrupando por pestañas. A gusto al consumidor, como os arregléis vosotros. Desde luego, lo esencial, desde mi punto de vista, es que para trabajar en lo cotidiano necesitaremos el Package Explorer, aquí trabajaremos mucho, el editor va a ser el centro de nuestro trabajo, y a la vez ver la consola, pues es cómodo. Hay mucha gente, os voy viendo estos años, que mucha gente tiende a ocultar la consola y que salga solo cuando ejecutas. Está bien, pero hay veces que te es bastante útil ver a la vez la consola y el código. Entonces, de esta manera podemos ver a la vez la consola y el código. Pero también, si os apañáis en algunos casos mejor, la podéis ocultar. De hecho, para ocultar, cuando solo estás editando código y quieres olvidarte del resto, también puedes hacer una cosa sencilla, que es un doble clic. Haces doble clic en la pestaña, se te maximiza esa pestaña, acabas de editar el programa, vuelves a hacer doble clic y te vuelve a aparecer todo lo anterior. ¿Sí? Doble clic en la pestaña de edición, se te maximiza y vuelves a antes. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Es importante entender lo que está pasando, ¿eh? Porque ya os digo que al final uno acaba oyéndoos muchas veces como voy a ejecutar Eclipse, o sea, voy a hacer que Eclipse ejecute, no, que no, Eclipse no ejecuta, aquí Java se ejecuta, Eclipse ejecuta Java, Eclipse compila con Java. Entender lo que está pasando. Vale. El proceso de corrección de errores, que va a ser una cosa que nos lleve mucho tiempo, los IDEs también te lo facilitan. ¿Cómo? Vamos a meter un error adrede. Como hacíamos ayer. Vale, fijaos que en cuanto he quitado la comilla, hacedlo vosotros, pasa algo que llama nuestra atención, ¿no? Sale una lucecita roja, ya sabéis que el rojo, por motivos históricos en la evolución del ser humano, motivos ancestrales, nos atrae la vista bastante. Entonces, a pesar de que sea un icono tan pequeño, en general solemos darnos cuenta de que ha pasado algo ahí, ¿eh? Ese rojo es un error de compilación. Bueno, primera idea interesante. ¿Por qué ha pasado este rojo si todavía ni siquiera hemos guardado el fichero? Esto no es muy natural. O sea, yo es lógico que, no, si os pregunto por qué ha pasado esto, digáis, no entiendo, no. Pues es que es lógico. Porque Eclipse hace una cosa más que utilizar el compilador y el ejecutor de Java. Como Eclipse está preparado para Java y esto es tan útil, Eclipse tiene un compilador just in time, un compilador en al vuelo, que está siempre ejecutándose. Pues aunque no guardes el fichero, Eclipse está ejecutando el compilador al vuelo en tu código. Y te va informando los errores mucho antes de que guardes el fichero y de que llame de verdad al compilador de Java. O sea, digamos que Eclipse tiene su propia versión de compilador de Java, que es un compilador especial que está preparado para compilar en tiempo real. Y ese es el que está dando esa información de que en esa línea hay un error. ¿Sí? Da la misma información que da el compilador que veíamos ayer, que nos sacaba unas líneas de mensaje. Lo que pasa es que Eclipse, en lugar de mostrarnos esa información de forma literal, sacarnos línea 3, error no sé cuál, lo que hace es mostrarnos la información en modo visual. Nos da esa información, la línea en la que ocurre el error está marcada, fijaos que está subrayando en rojo el punto en el que el error está ocurriendo, y además, es muy importante esto, si nos ponemos encima, nos saca un globo, un hint, una pista. Siempre iros a esto, ¿vale? Porque, bueno, a ver, siempre, a veces es tan fácil que solo con ver que hay un error ya te das cuenta de lo que está pasando, pues no ayuda a hacer nada de la doble comilla. Pero la primera información importante es dónde ocurre el error, la segunda información importante es qué error está ocurriendo. Eso es lo que pone este globito, el amarillo, ¿vale? Pues siempre leer este mensaje, porque Java, el compilador de Java, que es el que realmente está provocando este mensaje, es bastante inteligente, detectando por lo menos el origen inicial del error. ¿Ya? ¿Por qué has sido así? ¿Por qué tú has puesto eso? ¿Por qué tú has quitado la comilla? ¿Y de dónde se te olvidó la comilla que falta? Ese es otro tema, ¿vale? Pero Java es un compilador sintáctico, entonces es como la sintaxis, en cuanto no encaja lo que yo espero, pues ahí te digo, ahí hay un error. ¿Y qué error es? El literal string no está cerrado de forma adecuada con una doble comilla. En este caso es súper fácil, algunas otras veces no será tan fácil encontrarlo, ¿no? Pero siempre es importante esta información. Lo digo porque muchas veces me dicen, Antonio, me da un error. Y es como, ¿qué error te da? No sé, me da un error. ¿Me da un error? ¿Cuál? ¿Vale? ¿Dónde y cuál? Súper importante, porque si no lo podemos corregir. A partir de aquí podemos corregir. Vale, en este caso es así de fácil. En otros casos, pues ya iremos viendo, será un poco más complicado. Eh,
Eclipse no te va a dejar ejecutar algo si no compila. O sea, Java no puede ejecutar si antes no compila, con los dos pasos. Lo que pasa es que Eclipse sí te guarda la versión anterior que sí estaba compilada. Entonces a veces ocurren errores de comprensión, de dices, ostras, está funcionando esto distinto a lo que esperaba. Y es porque Eclipse lo que sí puede llegar a hacer es ejecutar la versión anterior que sí que funcionaba del programa. ¿Vale? Y dices, ostras, pero si esto no compila, ¿por qué funciona? Vale, porque Eclipse está ejecutando lo que sí compiló hace unos minutos del programa que estás editando ahora. Entonces, cuidado, intentar siempre guardar el fichero antes de ejecutar, porque es la manera de asegurarse de que Eclipse de verdad está ejecutando lo que tú estás editando y no la versión anterior que tenía guardada de compilación, que puede ser que fuera distinta o que tuviera algunas particularidades con respecto a los cambios que se son. ¿Sí? No le he comentado, guardar control S, esta es bastante habitual. File save, o como veis ahí, control S. Acostumbraos a esta porque es una cosa que hay que hacer a menudo. Por cierto, la primera vez que os salga la ejecución os sacaré un mensaje de algunos habrá pasado ya. Hay que guardar los ficheros antes de ejecutar. Vale, está bien, pero como esto hay que hacerlo siempre, mi sugerencia es que bueno, os acordéis que hay que hacerlo siempre y que pongáis ahí un check de no me vuelvas a avisar de esto, ¿vale? Porque si no cada vez os va a pedir hacer dos clics. Entonces es como, mira, guarda siempre antes de ejecutar, pues siempre hay que guardar antes de ejecutar. Así que es una manera también de evitar olvidaros de que hay que guardar. Vale. Una cosita más que tiene Eclipse que vamos a poder utilizar mucho, aunque cuidado con esta, ¿vale? Control 1, voy a volverlo a hacer. Estás en el error, o más o menos cerca del error, y haces Control 1, tecla rápida. Control 1 es la indicación que le haces a Eclipse para corregir un error. ¿Sí? Se puede hacer también de otras maneras, se puede hacer aquí con botón derecho, Quick Fix, ¿veis ese Quick Fix que pone F1, Control 1 ahí? O sea, puedes ir al icono del error, botón derecho, Quick Fix o dar Control 1. Ojo con esto, usarlo con prudencia, ¿vale? Esto es, de nuevo, no es un sistema de inteligencia artificial que reconoce tu código y que te lo corta. Es un algoritmo tonto que tiene un montón de plantillas. ¿Vale? Si el error es este, la solución puede ser esta, esta o esta. Si el error es este, la solución puede ser esta, esta o esta. Ni siempre acierta, ni siempre la primera que te dice es la buena, ni siempre es posible con un solucionador de este tipo arreglar el error que tienes. Lo que pasa es que hay veces para errores rápidos que esto es súper eficaz, porque es como, mira, control 1 y me lo arregla rápido. Pero intentar que no abusar de esto, ¿vale? O por lo menos cuando el error se os resista, ya ir a lo concreto y decir, a ver, ¿cómo está sufriendo el user? Que a veces la manera de arreglarlo, o sea, primera no se está sugiriéndome una, porque este error es muy tonto, pero a veces te sugiere varias maneras de arreglarlo. Y a veces, arreglando lo que Eclipse te dice, estropeas otras cosas. O sea, no siempre lo que Eclipse te dice, que es una sugerencia para arreglar el error, es la mejor manera de arreglar el error. Así que, con prudencia, esta característica. ¿Sí? En este caso, obviamente, pues sí, es añadir la doble comilla que falta. Pues le puedes decir que sí. Pero fijaos lo que hace. Como ha visto falta una doble comilla, la ha añadido. ¿Es el sitio en el que quería añadirla? Ya veis que ya la primera en la frente, ¿no? Ya la primera que ha intentado solucionar no la ha hecho bien. Así que acordaos esto, porque muchas veces el solucionador automático no va a elegir la mejor manera ni te va a proponer la mejor manera para arreglarlo. ¿Sí? De todas maneras, pues, a veces sí da pistas, ¿eh? Porque hay veces que es como un error muy de regla, ¿vale? De lógica. Si este es este error, la solución es esta. Si es este error, la solución es esta. Entonces, al menos si te da pistas de por dónde pueden ir los tiros para arreglarlo. Bueno. ¿Ya está aquí? Como os dije que me gustaba que entendamos o que no escribamos código, que no sepamos por qué estamos escribiendo, aunque todavía hay cosas que se nos van a quedar un poco nebulosas, sí que me gustaría acabar de entender por qué escribimos tanta historia alrededor del Hola Mundo, ¿no? Para escribir un Hola Mundo, ¿por qué escribimos tantas cosas? Entonces, al menos intentar entender todas las palabras que estamos escribiendo. Primero, todo en Eclipse es una clase. Por eso he tenido que decir class. Cada fichero, todo en Java es una clase. Por eso he tenido que decir class.
cada fichero que yo escriba, igual que hacíamos ayer desde el editor de texto, va a tener que tener un nombre en el fichero y ese nombre va a tener que coincidir con el nombre de la clase. Si no, nos va a dar error. De hecho, probarlo. Cualquier cosa que yo añada aquí, control F11 y me va a dar un error. No se ha cargado la clase principal primero y dices, joder, pues está bueno, claro, es que se llama primero.java y sin embargo el nombre que le has dado es primero2. Tiene que coincidir el nombre del fichero con el nombre de la clase. Todo en Java es una clase, luego por eso hay que poner class y en cada fichero al menos tiene que haber una clase pública. Ya veremos los ámbitos. Podría ser privadas, pero claro, si es privada nadie la puede acceder y si quieres que se ejecute tiene que ser pública. Entonces las clases que se quieren ejecutar tienen que ser públicas, por eso tienen ese nombre de public. El hecho de que Java tenga tantas palabras clave y tanta decoración, ¿no? Tanto sea tan verbose, que se dice tan verboso, tan palabrero, ¿no? Verbose es el inglés que a veces se castellaniza. Java es muy verbose. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Python solo escribes lo que necesitas y otros lenguajes, en Java y los lenguajes del tipo escribes bastantes más cosas. ¿Para qué? Para todos los errores posibles detectarlos en compilación. Un error que detectamos en compilación es una ventaja con respecto al resto de errores que no detectamos. Entonces, por eso el tema de que tengamos que explicitar que son públicas, que son clases y cómo se llaman para evitar el error de que se llama distinto, etc. Vale, en la misma línea, esta siguiente. Este método, como se va a ejecutar, tiene que ser público. Por eso no vale un private ni valdría otra cosa, tiene que ser público. De esto hablaremos largo y tendido los próximos días. Hay dos espacios en las clases completamente diferentes. Y esto es una cosa que da mucha guerra en Java, hasta que no la entiendes bien. Entonces desde ya, por eso aprovecho y lo comento ya hoy para empezar a entenderlo. Una cosa es lo que tiene la clase como unidad de ejecución y de compilación, que es básicamente lo que habéis visto en Python. O sea, para hacerlo como hemos hecho en Python, en Java ponemos estática. ¿Queremos una variable que exista siempre? La ponemos estática. ¿Queremos una función que exista siempre? Un método, que se llama Java, lo ponemos estático. Entonces este método main queremos que exista siempre, queremos que sea accesible, le ponemos estático. ¿Lo no static para qué va a ser? Para programación orientada a objetos. O sea, todo lo que hagamos con objetos no va a ser estático. Entonces como todavía no estamos usando objetos, de momento todo va a ser estático. ¿Vale? ¿Qué significa static? Solo hay uno. Podéis pensar un poco en esta idea. Solo hay un método main. Cuando tengamos un coche y queramos, yo que sé, que gire, diremos, tengo un método para el coche que es girar. ¿Cuántos métodos girar hay? Uno por cada coche. Por eso no será static. ¿Cuántas velocidades hay? Una por cada coche. Por eso no será static. Sin embargo, yo que sé, mi fábrica de coches, ¿cuántos coches produce? Número de coches. ¿Cuántos números de coches hay? Uno. O sea, tengo un contador de coches. Solo uno. Estático. O sea, todo lo que solo exista uno, le tendremos que poner estático. Es nuestra manera de decir, esto es general, esto es global. Esto es uno. ¿Vale? Entonces, solo hay un método main de la clase primero. Por eso es estático. Cuando empecemos a ver objetos, lo vemos más claro, porque entonces podremos diferenciar. Pero si solo hubiera esto, static, ¿para qué? Todo es static. Vale. Como habrá objetos, y los objetos habrá muchos, y cada objeto tendrá lo suyo, ahí es donde empezaremos a ver la necesidad de que unas cosas son estáticas y otras cosas no. Es como si fueran dos mundos independientes. Lo que pasa es que Java los junta en el mismo espacio léxico, en el mismo fichero. Java permite que tú hagas unas cosas estáticas y otras cosas no, y ahí es donde empiezas a liar. De momento no nos vamos a liar porque todo va a ser estático hasta que empecemos a crear objetos. Vale, public static, entonces, es público, es de clase, por eso es static, es único. Void es la manera que tiene Java de decir que no devuelve nada. Podría ser que no se ponga nada, pero no es que no se ponga nada. Los diseñadores decidieron que pusiera void, vacío, ¿vale? Pues devuelve vacío, devuelve nada. Devuelve algo no existente. O sea, no devuelve, sería lo mismo decir, no devuelve nada. O sea, main se le llama, pero no retorna ningún valor. ¿Sí? Bueno, main es el nombre. Aprovecho para iros comentando cositas. La sugerencia de estilo en Java es que todos los nombres de funciones, de métodos y de atributos, de variables, empiecen por minúscula. ¿Es obligatorio? No. Pero es la sugerencia. En algunos métodos particulares, como en main, además es obligatorio, porque probar a hacerlo, si escribes main de otra forma que no sea
Pero no solo si escribes así, sino si lo escribes así, esto ya no se ejecuta. ¿Por qué? Porque Java está esperando para que una clase se ejecute que tenga un método principal. Y ese método principal solo se puede llamar main en minúsculas. ¿Vale? Como norma léxica, además, todos los métodos, no solo el main, todos los métodos deberían empezar en minúsculas. Es para diferenciarlos de otras cosas que ya veremos un poco, ya entenderemos el porqué más adelante. Todos los métodos y los atributos empiezan con una minúscula. Todas las clases, los nombres de clase, como la que tengo aquí primero, empiezan con una mayúscula. ¿Sí? Vale. Más cosas. ¿Os acordáis de las funciones en Python y de que reciben datos, no? Pues esto es un dato que recibe esta función. ¿Qué nombre tiene un parámetro en Python? El que tú quieras darle, el nombre que le das al parámetro, ¿no? Es como vas a llamar a lo que yo recibo. Bueno, pues esto es igual en Java y casi en cualquier otro lenguaje. Pero en Java y en otros lenguajes, lo que se llama tipificación fuerte, Java es un lenguaje fuertemente tipificado, obliga a que todas las variables que utilicemos declaren explícitamente su tipo. Y esto va a ser una diferencia brutal con Python, porque se habrá pasado un montón de veces que una variable que quieres que tenga un entero le metes un string, luego creías que era un entero y la sumas a otra y ya no sale la suma porque lo que tiene no es un entero sino que es un string. Entonces es muy fácil liarse, cagarla y equivocarse y tener errores de ejecución cuando una variable puede guardar cualquier cosa. Es una decisión bastante generalizada en la informática, es que un lenguaje fuertemente tipificado es más seguro, evitas muchos errores de ejecución porque el propio lenguaje te obliga a hacer ciertas cosas, entonces te las va a detectar en compilación. O sea, si tú en esta variable la declaras como un int y le metes un string, ahí directamente no te va a compilar. Porque no puedes meter un string en una variable que no soporta más que enteros. Por eso, antes del args, está la declaración. ¿Qué es eso? El tipo obligatorio que tiene el parámetro args. Y alguno diréis, ¿por qué main tiene un tipo obligatorio que sea string corchete corchete? String corchete corchete es un array de strings, ¿vale? Muy parecido al concepto de lista de Python, y hablaremos de arrays en los próximos días. Pero es esta idea de una lista o una serie, un vector de elementos, un vector de strings, ¿vale? ¿Por qué tiene un vector de strings el main? Pues esto, si os acordáis como lo hicimos ayer, entenderéis. ¿Os acordáis cuando ya llamamos a Java, que hacíamos Java espacio primero? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos llamando al programa primero sin pasarle datos. Pero podríamos haber hecho Java, espacio, primero, espacio, lo que quieras, espacio lo que quieras, espacio lo que quieras. ¿Qué haríamos entonces? Ejecutar el programa primero pasándole ¿qué información? La que has escrito después, pasándole parámetros de información. ¿De qué tipo son esos parámetros cuando los mandas a esa consola? Strings. ¿Cómo se separan? Con espacios. Por eso aquí recibes un array de strings. Esto es un poco raro, ¿sabéis por qué? Porque casi nadie ejecuta programas de consola ya. Tú cuando haces doble clic en un icono, ¿qué estás haciendo? Ejecutando un programa sin pasarle parámetros. O sea, hacer doble clic en un icono es ejecutar el programa sin pasarle datos, o sea, sin referencia de entrada. Entonces, casi nunca vamos a utilizar ese parámetro. Pero está por motivos históricos, porque podemos seguirlo utilizando si queremos hacer aplicaciones de Java que reciban información de esa consola. Y la información que reciban en ese caso es la que se recibe, la que se guarda en ese parámetro que tenemos que indicar ahí. O sea, hay que indicarlo, aunque no lo usemos, en el caso del método main. Cuando definamos nuestros propios métodos, obviamente podremos elegir no definir parámetros si no los vamos a utilizar. Pero el método main es, digamos, que sigue un formato que es específico, que está arreglado y que siempre tiene que ser este. O sea, de nuevo aquí si cambiáramos y si quitáramos los parámetros, no funcionaría. El método main tiene que ser estrictamente público, estático, no devolver nada y recibir un array de strings. ¿Sí? Los primeros días es como cuántas cosas particulares tiene Java, pero luego ya los primeros días veremos muchas y los siguientes días le iremos más poco a poco con las más interesantes. Ok, y me falta una línea que es quizás la más interesante. Y eso, ostras, ¿y por qué solo para imprimir una cosa en consola me tengo que hacer todo este lío? Vale. Java no tiene funciones globales. Repito, Java no tiene ni tendrá funciones globales. ¿Por qué? Porque es orientada a objetos. Una de las diferencias clave, iremos profundizando en esto, de la orientación a objetos,
es que en un lenguaje no orientado a objetos como Python, como el que habéis visto, el centro es el código. Y alrededor del código fluyen los datos. ¿Sí? Defines funciones y luego además tienes datos, tienes variables dentro de esas funciones, recibes datos, devuelves datos. Pero el centro es el código. Esto es un poco la historia de la informática. En informática primero lo importante era el código. Y luego nos hemos ido dando cuenta cada vez más de lo importante que son los datos. Los lenguajes orientados a objetos extreman esa relevancia, ¿vale? Y lo que dicen es, el código va en función de los datos. Por eso no hay funciones globales. ¿Qué es visualizar? ¿Dónde? ¿Entendéis esta idea? Imprime, sprint, ¿no? Visualiza. ¿Dónde visualizo? Pues en consola, hombre. ¿En consola y por qué? ¿Y no podría ser en un fichero? ¿No podría ser en una conexión de internet? ¿No podría ser en un navegador? ¿Veis? O sea, para hacer una acción, que es una función, ¿no? Hago una acción, que es visualizar, es importante saber a quién se la hago. Y ese a quién es el dato. A la consola. Entonces, en un lenguaje orientado a objetos, siempre hay un dato sobre el que se hace el trabajo. Y cuando no hay datos, y a veces puede ser que haya cosas súper generales que no necesiten datos particulares, al menos hay clases. ¿Vale? Que de hecho es lo que estamos haciendo, una primera clase. Bueno, entonces, ¿qué es global en Java? Solo las clases, no los métodos, no las funciones. Por eso no hay un println. Lo que siempre hay en Java son clases, porque en Java, lo decíamos antes, todos son clases. Entonces, ¿dónde está la consola? Voy a irlo escribiendo poco a poco. En la clase System. ¿Qué es la clase System? Una clase fundamental, veremos unas pocas, que tiene todo lo esencial que necesita tener cualquier sistema para poder ejecutarlo. Por eso se llama System, ¿vale? Lo esencial de un sistema. ¿Qué hay en esa clase System? Ahí ya sí, hay datos. Punto. Esta sintaxis orientada a objetos, nombre de clase, punto. Nombre de instancia, y fijaos que ahí a veces el propio Eclipse me va a intentar ayudar. Esto lo puedes hacer también pulsando control espacio, pero cuando pulses un punto, por defecto Eclipse te saca el asesor, ¿no? El recomendador, y entonces ves qué cosas hay dentro de la clase System. ¿Qué tiene la clase System? No os preocupéis, que no va a hacer falta, aunque estará bien a veces hacerlo, ir a la documentación. El propio Eclipse tiene la documentación integrada y te la saca. Entonces, ¿qué tiene la clase System? Pues tiene una cosa que se llama class, tiene una cosa que se llama error, que es un string de salida, y una cosa que se llama in, que es un string de entrada. ¿Os tenéis que saber todas estas cositas? Pues obviamente no, ni vosotros ni nadie, ¿vale? Java tiene literalmente miles de clases, y cada una de las clases tiene decenas o cientos de datos o de métodos. Entonces nadie tiene que saberse esto, aprenderse esto, nos sabremos las más importantes, las más útiles, las más habituales, y el resto lo que tendremos es que aprender a buscar en ellas y a utilizarlas de la manera adecuada. Pues dentro de System, ¿qué hay? Pues entre otras cosas, voy explorando por aquí y descubro que hay un out. ¿Y qué es ese out? El string de salida, el flujo de salida estándar, o sea, la consola. ¿Sí? ¿Vais hilando un poquito? Del sistema, que es la clase que representa mi sistema de ejecución, cojo un dato que está inicializado, se supone, por la clase System, que es la consola de salida. Y a ese dato es al que le hago la operación. ¿Cómo le hago la operación? Pues no lo sé, porque depende de la clase de la que sea ese dato. Y diréis, Andoni, ¿este dato de qué es? Pues es un print stream. ¿Sabéis algo de print stream? Pues difícil, porque es la primera vez que lo vemos. Me suena que es un flujo de salida, ¿no? De print, de impresión. Print stream, pero ¿qué se puede hacer en Java con un print stream? Misterio para vosotros, porque es la primera vez que lo veis, para mí no, porque lo he visto un montón de veces, pero sea un caso, sea otro, lo podemos explorar, porque si ahora pones out, todas las cosas que pone aquí son las que podéis hacer, las que podremos hacer como programadores con un string de salida. Podemos añadir cosas, podemos chequear errores, podemos cerrar el string, podemos ver si es igual a otro, podemos formatear un string, podemos bla bla bla, y podremos
escribir a consola o al stream de salida, en este caso consola, y escribir con una línea al final, println, println, escribir con un salto de línea al final a consola. ¿Qué podríamos escribir? Ya lo estáis viendo aquí. Podríamos escribir un booleano, un char, un double, un float, un int, un long, o un string, como es el caso. El print, en este caso es que no hay mucha porque como solo sacamos esto, pero imagínate que sacamos dos cosas. Este salto de línea es por el println. Si pones solo print, probar a hacerlo. No se añade salto de línea al final. Esto ya depende de cómo quieras maquetar la salida. Cuando haces salida de texto, pues println, después de lo que le dices, te saca un salto de línea. Print, pues no te saca un salto de línea, con lo cual la siguiente cosa que sacas seguiría justo después de la que acabas de sacar. ¿Vale? Este ratito de seguimiento que acabamos de hacer lo vamos a hacer mucho a lo largo de la asignatura y a lo largo de toda vuestra historia programando no solo con Java, sino con muchos lenguajes actuales, ¿vale? Es como ir sacando el hilo del ovillo, ¿no? Es como, vale, empiezo por system, luego ahí tengo no sé qué, ahí tengo no sé cuál, y en orientación a objetos pasa mucho, que tú tienes un objeto, pero primero tienes que buscarlo. ¿Dónde está la ventana gráfica que tengo no sé dónde? Pues espera, que tengo una clase que tiene todas las ventanas gráficas. Vale, pues voy a esa clase. Luego, de esa clase tengo una lista de todas las ventanas. Vale, pues voy a esa lista. De esa lista puedo recuperar todas las ventanas. Vale, ahora cuál quiero. Pues tengo un método que me busca una ventana por su nombre. Vale. O sea, como que vas de un objeto encontrando otro hasta que al final llegas al objeto que quieres y de ese objeto ya es donde haces la operación. O sea, siempre buscas un objeto y sobre el objeto operas. Por esto se llama programación orientada a objetos. Y por eso no hay funciones globales en Java. No tiene sentido una función global. Lo global, en todo caso en Java, son las clases. Todo lo global está en clases, en alguna clase. Y diréis, hombre, Antoni, hay métodos globales, ¿no? Yo qué sé, el cálculo del seno. ¿No es global que calcular un seno, una trigonométrica, una raíz cuadrada? Sí, en Java se agrupa en clases. ¿Cómo se agrupa? Pues el diseñador que leía el diseñador lo pensó así. Dijo, bueno, todo lo matemático a una clase de matemáticas. ¿Cómo haremos una raíz cuadrada en Java? math.sqrt. O sea, en la clase matemática hay un método que calcula la raíz cuadrada de un número y que devuelve el valor de la raíz cuadrada de ese número. ¿Veis? No hay funciones públicas globales, hay clases que contienen funciones globales. Pero siempre se guarda en algún sitio. Digamos que la clase es el contenedor de Java. Todo está en alguna clase. No hay nada fuera de las clases. O sea, todo es clases en Java. Todos son cajones, a los que llamamos clases, y donde metemos cada cosa depende del programador. Obviamente hay un montón de cosas que ya están metidas, es el lenguaje de base, que tendremos que conocer unas cuantas. System, math, string, array, ¿vale? Unas cuantas veces las tendremos que conocer y otras muchas pues las iremos creando. Dentro de unas semanas dedicaremos un ratito solo a explorar un poco cuáles son las clases principales para que vayáis teniendo un poco la visión de por dónde tirar cuando queréis buscar una cosa o cuando queréis buscar otra. Vale. ¿Preguntas hasta aquí? Vale, vamos a seguir viendo cositas. Todo está en clases, entonces tendremos que crear bastantes clases y cada clase hará sus cosas, ¿vale? Es muy fácil que cuando empecemos a crear clases se nos vayan empezando a amontonar. Entonces, para que no se amontonen, Java tiene un mecanismo de estructuración, de jerarquía de clases. Y ese mecanismo es el paquete. ¿Qué nos va a permitir? Que en lugar de tener 200 clases todas en el mismo sitio, podamos agruparlas por sentido de clases, por funcionamiento, por tipología, depende, esto en cada caso lo podemos agrupar de la manera que queramos.
y eso se llama paquete. En realidad el paquete, chicos, es una carpeta, ¿vale? O sea, vamos a poder hacer carpetas donde guardemos clases y de esta manera separamos unas clases de otras para no tenerlas todas al mogollón. Entonces, como de hecho en la asignatura vamos a ir trabajando las cosas poco a poco, pues voy a aprovechar eso y voy a hacer paquetes. Pues, por ejemplo, todo lo que hagamos en el tema 1 lo vamos a agrupar en el paquete, en el grupo, en la carpeta, tema 1. Crear un paquete es bastante fácil, más fácil que crear una clase. Te vas aquí, a SRC, botón derecho, New, e igual que he hecho antes New Class, hago New Package. ¿Veis que justo encima de Class hay un Package? Pues pones el paquete, le das un nombre también por minúsculas, voy a poner tema 1, y fijaos que ahí tengo, además del sitio que tenía antes, fijaos que el sitio de antes se llamaba Default Package, paquete por defecto, me ha creado un nuevo espacio, un nuevo sitio donde agrupar, que es este paquete llamado tema 1. Se sugiere que los paquetes también se nombren con minúsculas, ¿vale? Nombres de paquetes, nombres de métodos y de variables con minúsculas, solo las clases empiezan por mayúsculas. Vale, la recomendación que os voy a hacer es que todo lo metamos siempre en paquetes. No se recomienda en Java que se hagan el paquete por defecto. El paquete por defecto es la carpeta SRC. Vale, pues no se recomienda que se utilice la carpeta SRC. Se recomienda que todo se agrupe, al menos en un paquete o en varios, según vayáis necesitando. Una vez que ya he hecho lo que he hecho antes, es muy fácil en Eclipse cambiarlo. Simplemente tenéis que arrastrar, cogéis con el ratón y arrastráis a tema 1, y el propio Eclipse nos hace un poquito de trabajo. Fijaos que nos lo ha quitado y se ha desaparecido, pulsando y arrastrando con drag, ha desaparecido el default package. Como os digo, se recomienda que no tenga nada. Ahora, como se ha quedado vacío, pues ya no tiene nada, desaparece. Y se ha movido el primero punto java al paquete tema 1. ¿Qué más cosas han pasado? Fijaos que Eclipse me ha añadido, el asesor de Eclipse a veces me hace cosas, tener cuidado con esto, porque hay que percibir las cosas que te cambian. Cuando haces movimientos en ficheros, pues a veces eso genera cosas como lo que ha hecho aquí. Veis que me ha añadido una línea, package tema 1. Igual que os he dicho, tiene que coincidir que el nombre del fichero sea igual que el nombre de la clase, también tiene que coincidir que la carpeta en la cual meto el fichero sea la misma que el nombre del paquete. Entonces, de nuevo, aquí, si no coincidiera el nombre del paquete este con el nombre de la carpeta en la que está, daría error. Y ojo, porque los paquetes se pueden anidar, ¿vale? Son jerárquicos, son como las carpetas del disco. Entonces, podría hacer, y voy a hacer, de hecho, para fastidiar un poquito más, voy a crear un paquete dentro de tema 1, que sea, pues yo que sé, cosas básicas. New package, tema 1, puntos, se separan por puntos los paquetes, tema 1, punto, básicos. Podéis llamarlo así o llamarlo como queráis, ¿eh? O sea, los básicos de Java. Y voy a mover primero a tema 1 básicos. Me dice que si quiere actualizar las referencias, de momento no hay gran cosa, así que le digo que la actualice. Esto será más interesante cuando haya más clases. Y veis que me ha cambiado a tema 1 punto básicos. Que hay una correlación entre el nombre tema 1 punto básicos y la carpeta. Un paquete es como una carpeta, donde sustituimos los puntos por los directorios. Es decir, sería carpeta tema 1 y dentro de ella carpeta básicos. Aquí a veces no se ve muy claro porque aquí te lo pone con el punto. Pero si en vez del explorador que tengo de paquetes ponéis el navegador que hemos sacado antes, veis que aquí sí se ve muy claro. Dentro de SRC hay una carpeta tema 1 y dentro de tema 1 hay una carpeta básicos. Y dentro de la carpeta básicos, si la abro, está el fichero primero.java que acabo de mover. Acordaos que siempre el anidamiento de paquetes se concreta en un anidamiento de carpetas. O sea, en el disco lo que vais a tener es esta estructura. Lo que lógicamente hacéis para nombrar a la clase primero.java, es decir, la clase primero.java está en tema 1, punto, básicos. Y de hecho esto va a ser parte del nombre completo de la clase. La clase primero, una vez que la hemos metido en paquetes, ya no es la clase primero, es la clase tema 1, punto básicos, punto primero. Ese es, digamos, el nombre completo. Es como cuando tú tienes nombres y apellidos, ¿no? Tu nombre de pila es Andoni, tus apellidos es Egidio Morán. Bueno, pues para los amigos eres Andoni. Esta clase para los amigos es primero. Pero para los que no la conocen tanto, esta clase es Andoni Egidio Morán. Esta clase es tema 1, punto básicos, punto primero. ¿Sí? Como lo importante en Java son las clases, y como hay tantas,
y os estoy diciendo en serio, que hay más de mil, hay varios miles de clases en la API estándar, en el JDK que os estáis instalando estos días, que tenemos instalados nuestros ordenadores, o las organizamos un poco bien o estamos perdidos. Pues veis que todas las clases en Java tienen estos nombrecitos por delante. ¿Sí? De hecho, System es una amiga nuestra, por eso hemos dicho System, pero no es System, es java.lang.system. O sea, hay una estructura de paquetes, que iremos viendo tranquilos, poco a poco, que para usar las clases la tendremos que conocer. Hay unas particulares, las más amigas de todas, son las que están en ese java.lang. Por eso es lo mismo poner java.lang.system que no ponerlo. Pero este es el único paquete en el que pasa. De hecho, si queréis hacer otra cosa con una clase un poco menos amiga, voy a utilizar, por ejemplo, las fechas. ¿Veis que me está dando un error? ¿Qué me dice ese error? No encuentro la clase date. ¿Por qué? Porque es que hay 4.000. Como tengo que buscar esas 4.000, me vuelvo loco. Es que además puede haber, y de hecho hay, varias clases date. Porque una cosa son las fechas para la consola, otra cosa son las fechas para la base de datos, otra cosa son las fechas para no sé qué. Entonces, ¿qué le tengo que decir a Java? Le tengo que informar de los apellidos de la clase date. Java punto útil punto date. ¿Sí? En general tendremos que hacer esto con todas las clases que no sean amigas, entre comillas, o sea, todas las clases que no estén cerca. ¿Qué clases están cerca? Las super básicas, que están en java.lang, ya veremos cuáles son. System, math, ya hemos visto también ahí arriba, ¿no? String, unas pocas. Y todas las demás las tendremos que buscar por todo el mogollón. Tenemos que ir al mogollón a buscarlas. La buena noticia es que Eclipse hace este trabajo por ti, ¿vale? De hecho, si tú no sabes dónde está date, Eclipse te da un error, y si haces control espacio, Eclipse te busca en todos los sitios donde puede de Java y te informa de dónde ha encontrado date. Fijaos que la primera opción que me está dando es java.util.date. Que no es la única. Que por aquí hay un date que es Java SQL. O sea, lo que os decía, hay varias clases date. Claro, ¿cuál quieres utilizar tú? De momento java.util. Cuando uséis bases de datos en programación 3, veréis que para algunas cosas tendréis que utilizar java.sql.date. Pero bueno, la ventaja aquí es que un IDE te ayuda mogollón. En un entorno de programación como Java, como un lenguaje orientado a objetos moderno, que tiene cualquiera, no solo Java, César, C++, tienen cientos o miles de clases, estaríamos perdidos si solo pudiéramos escribir sin ayuda externa. Entonces los IDEs nos ayudan mogollón porque nos permiten acceder a toda la documentación de una forma súper localizada. O sea, no es que tengas que ir a Google a buscar, que también puedes, dónde está la clase date, sino que viendo lo que has escrito, Eclipse te ayuda y te dice, mira, en el sitio en el que lo estás escribiendo, lo más probable, o lo que más se acerca, es que esté por aquí, o por aquí, o por aquí. Entonces esta información, utilizarla, porque nos va a ayudar mucho a codificar y a encontrar las cosas en las próximas semanas y meses. Fijaos que otra manera de hacer esto, si le dejo a Eclipse que me lo complete, es eso misterioso que acaba de aparecer en la línea 3. Es parecida a la manera de importar funciones externas también en Python y en otros lenguajes. Lo habréis hecho cuando habéis importado librerías no estándares de Python. Es, en el fichero que estoy editando, úsame clases que no sean estándares, ¿vale? Que estén en otras librerías externas. Eso hace Java con el import. Pero es un poco distinto en Java. En Java no es que tengas explícitamente que utilizar. Java siempre tienes todo a mano, las 4.000. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando quieres evitarte el esfuerzo de estar cada vez que uses una de esas diciendo java.util.date, java.util.date. Imaginaos que tuviéramos un programa que utiliza fechas por varios sitios y que tengo esto en 20 líneas. Pues en cada una de las 20 líneas tengo que decir java.util.date, java.util.date. ¿Qué hace ese import de arriba? Digamos que es como si fuera una agenda de amigos, ¿no? Es como, mira, tienes muchos Andonis, pero el que vamos a utilizar ahora es Andoni Edilu. O sea, cada vez que en esta charla hable de Andoni, estoy hablando de Andoni Edilu, no estoy hablando de Andoni Ruiz. ¿Sí? Esto lo hacemos muchas veces en los entornos conocidos, ¿no? Cuando hablas con alguien de un amigo común, no tienes que dar los apellidos, porque los dos sabéis que el amigo común es Martínez y no López. Bueno, pues esto es el import. El import es, mira, para esta clase, o sea,
para este rato, para estas líneas de código, date va a ser java.util.date. O sea, mi amigo date a partir de ahora va a ser mi amiguete, en esta clase solo, y en otras lo tendré que hacer, y ya no hace falta que le llame por el nombre completo, le llamo por el nombre sencillo. Buena pregunta, ahí sí que tienes que diferenciar. O sea, solo puedes hacer un import, porque si haces los dos es ambiguo, haces un import y al resto las llamas con el nombre completo. O sea, ahí es cuando ya tienes dos Antonis entre tus amigos, pues ahí les llamas por el apellido. O sea, habrá pasado muchas veces con amigos o a vosotros mismos que en algunos entornos os llaman por el apellido. ¿Por qué? Porque cuando puede haber confusión, buscamos una cosa que no confunda. Pues aquí lo mismo, tienes dos dates y quieres utilizar las dos en el mismo programa, pues a una le dices java.util.date y a otra le dices java.sql.date. ¿Sí? Como en Java todo lo tienes que declarar, cuando lo declaras tiene que ser no ambiguo. Entonces, si yo declaro una variable de fecha aquí, esto no es ambiguo, es java.util.date, porque es la única referencia de date que tengo aquí. Sin embargo, si quisiera crear una variable de fecha que fuera de las otras, pues le digo java.sql.date. Perdón. ¿Veis? Cada una es de su tipo. Tendrán cosas en común, pero tendrán cosas distintas. Puede convertir una fecha normal en una fecha de SQL. Vale, no lo vamos a hacer este año, pero es para que entendáis el concepto. Puede haber clases que se llaman igual en paquetes distintos. Lo que nunca puede haber, por lógica, es dos clases que se llaman igual en el mismo paquete. Porque ¿cómo podríamos diferenciarlas? ¿Lo veis? Entonces, eso no puede ser. De hecho, si lo intentáis, no os va a dejar Eclipse o os va a fallar el compilador de Java. Entonces, intentáis hacer una clase primero, probar. Crear aquí. ¿Veis que pone type already exists? No puedo crear una segunda clase que se llame igual en un paquete que ya tiene esa clase. Sin embargo, si lo intentáis crear en otro paquete, sí que os va a dejar. Si lo intentáis crear en tema 1, hay dos clases primero, tema 1 punto primero y tema 1 punto básicos punto primero. No es muy aconsejable, ¿vale? Porque es súper fácil confundirse cuando empiezas a replicar el nombre de las clases, pero a veces tiene sentido. A veces tiene sentido que tengas, yo que sé, una lista en un sitio y otra lista en otro. Son listas de distintas cosas, pero las dos son listas. Luego las dos se llaman igual. Puntos. La clase point está repetida en varios sitios. La clase fetch está repetida en varios sitios. La clase list, la clase vector. O sea, hay muchas clases en Java que están repetidas en varios sitios. Y depende del paquete, significan una cosa o significan otra. Así, como práctica vuestra, no es muy habitual, no os recomiendo demasiado hacer la misma clase en varios sitios, pero si alguna vez os pasa, pues sin ningún problema. Siempre que no estén en el mismo paquete. ¿Vale? ¿Más preguntas? Bueno, más cositas así básicas de lo que vamos a ir escribiendo a partir de ahora. Los tabuladores, os lo decía ayer, no son relevantes. Es decir, si todo esto lo quisiera tabular de otra forma, funcionaría igual. O sea, yo esto lo ejecuto y hace pues las mierditas que está haciendo ahí, sacarme la fecha y tal. Si yo qué sé, quitara el salto de línea aquí y me pongo estas dos líneas seguidas, me sigue haciendo lo mismo. Si quito los tabuladores, me sigue haciendo lo mismo. ¿Veis? El tabulador no es importante. Así como en Python es fundamental, en Java es decorativo. Eso no quiere decir que no lo cuidéis, ¿vale? Porque decidme, si no es mucho más fácil de leer el código que tenía antes. Ah, voy a pasarme a lo bestia. A este. Esto es un programa en Java perfectamente correcto. Y de hecho, si lo ejecutáis, funciona igual. Pero no mola nada, ¿no? Como a ver quién entiende esto que está pasando con una línea gigantesca que tiene 300 caracteres, que tengo que andar ahí haciendo scroll a la derecha. Entonces, ¿qué es recomendable aquí? Es recomendable varias cosas que iremos comentando. La primera recomendable es poner solo en una línea cada cosa. Voy a hacer control Z. La primera recomendable es poner solo una línea cada cosa, cada estructura, cada sentencia. La segunda es tabular por bloques.
que es tabular por bloques, cuando tengo un bloque como es el método main, todo ese método main que vaya en la misma línea vertical. ¿Por qué? Porque visualmente tendemos a identificar, cuando ya tienes la metáfora metida en el cerebro, tienes que identificar que todo lo que va en vertical y empezando en el mismo sitio forma parte del mismo grupo. ¿Sí? O sea, es una ayuda que nos hacemos a nosotros mismos para leer y entender el código, y que les hacemos a otras personas cuando lean y entiendan nuestro código. Cuando habéis metido mucho la pata y estáis ya con el típico código que cada línea está por un lado y tal, y es como, jo, esto me da pereza arreglarlo, no os preocupéis porque Eclipse va a vuestra ayuda. Seleccionáis todo, control y latina, y Eclipse te deja todo niquelado. Ahora lo he hecho solo con 5 líneas, pero a veces tienes una clase completa de 200 que los tabuladores están donde Dios os dio a entender, seleccionas toda la clase, control y latina, y te la deja niquelado. Así que no tenéis excusa cuando entreguéis los exámenes y las prácticas mal tabuladas, ¿vale? Es una combinación de teclas lo único que os separa de una entrega bien tabulada. Vale. Más cosas. Comentarios. Hay tres tipos de comentarios en Java. Comentario de línea es barra barra. Aquí no tiene mucho sentido, pero lo añado para que veamos cómo funciona. Lo podéis poner después de una sentencia, digamos queriendo explicar lo que hace esa sentencia, ese comando, esa línea, o lo podéis poner antes queriendo explicar lo que viene a continuación. ¿Vale? Y esto se acaba, o sea, empieza con la barra barra y se acaba al final de la línea. El segundo comentario es el de bloque, y el de bloque es un poco más raro, aunque si sabéis C y alrededores, bueno, y Python os sonará. O sea, os suena porque lo habéis visto en otros lenguajes, no porque sea natural, pero muchos lenguajes lo usan, que es barra asterisco, asterisco barra. Cuidado, porque como pasa en otros lenguajes, no es anidable, ¿vale? Empieza en barra asterisco, acaba en asterisco barra, pero si meto otro comentario por medio, la primera asterisco barra me cierra. Sabéis que esta anidación no funciona. Aunque visualmente funcionaría, como que tiene sentido, ¿no? Este asterisco, este barra asterisco cierra este asterisco barra y este cierra este. El compilador de Java y de muchos otros lenguajes no hace ese anidamiento. Lo que hace es decir, mira, aquí empieza un comentario con barra asterisco, taca, 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 sigo, 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 y el primer asterisco barra que pille, ese cierra el comentario. Con lo cual, el segundo cierra el primero y el segundo comentario aquí. O sea, el primero cierra el primer comentario. Y el segundo sería un error sintáctico, que es el que se me está marcando aquí. Entonces está muy bien, pero no abuséis de él porque solo se puede hacer un nivel de comentarios en bloque. Y el tercero os lo voy a comentar y además os voy a invitar a que lo usemos mucho, y es el comentario de Javadoc. Parece lo mismo, pero no es lo mismo el que tiene un asterisco más al principio. O sea, el Javadoc simplemente es